Y esta es la plataforma grupera más importante. ¿Cómo está toda la familia que nos acompaña a esta hora para pasar un rato suave? Y hoy tenemos para todos ustedes un recuerdo de oro con Jorge Hernández cantando. Sí, pero no con los Tigres del Norte, sino con otro grupo, solamente aquí en la energía grupera. Y también tenemos puros gallos pesados. Y así, y con muchísima energía, comenzamos. Y le perdimos la huella por un momento a este cantante exitoso que por mucho tiempo estuvo con el famosísimo grupo de los Bukis. Pero para toda la gente que nos acompaña aquí en la energía grupera, lo tenemos con soltero durante un receso de la filmación del video Los de Acá, dedicado para todos los paisanos que se encuentran trabajando en los Estados Unidos. Yo nunca hubiera querido haber dejado mi tierra. Aquí en este programa internacional de videos estamos con José Javier Solís, mis amigos, que anda en el norte de la República Mexicana grabando un video. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con todos ustedes y poder saludarles. Muy bien, hablar de él es hablar de una persona pues muy conocida, ya que su carrera no es de ayer. Su carrera empezó desde hace mucho tiempo, ya profesionalmente, cuando empezó formando parte de los Bukis, ¿no? Y estamos hablando ya de algún tiempecito. De algunos añitos, pero tengo ya también mis añitos como solista y 11 años con los Bukis, 11 años ya como solista, me dan pues algo que me conozca la gente, ¿no? ¿Cómo se llama el video? Este se llama Los de Acá. Los de Acá. Con el puro título de la canción quiere decir algo así como dedicado a la gente que se va hacia Estados Unidos, ¿no? Así es, toda la gente que se va. Es un homenaje que hice, es una canción mía, y es un homenaje que le hice a toda la gente que se va por allá a Estados Unidos, pues de alguna manera, ¿no?, a traer un bienestar para su familia, como dice la canción, y pues es un homenaje completamente a todos mis hermanos, todos los hermanos que se van de indocumentados por allá. ¿De quién es la canción? Tuya, ¿no? Es mía. Todas, yo creo que todas, ¿no? Sí, son 12 temas de mi inspiración. Oye, muy buen compositor, bonitas canciones, y además creo que tú has tenido números que han rebasado inclusive más de 200,000 copias, ¿no? Sí, así es, el número, pues se remata el Jacalito, aquel número Sin Barreras, entonces se ha rebasado. Además, el No Me Olvidarás también se llama un tema, Me Estoy Volviendo Loco. Por acá funcionó mucho Que Se Vayan al Diablo en ese disco, y se rebasó, pues no sé, el millón de copias. O sea, muy interesante. ¿Cuál es la historia de este video, más o menos? Platícanos. Bueno, se supone que pues toda la gente que vamos para el otro lado, los que hemos estado por allá, pues vamos por allá a trabajar, ¿no? Como dice la canción, sin matar, sin robar, vamos nomás buscando un bienestar para la familia, y pues le estoy demostrando a la gente cómo se trabaja, cómo trabajan los le dicen braceros a unos le dicen mojados, otros le dicen alambrados, pero en sí toda la gente que va de cualquier manera a trabajar por allá, y pues estoy dándoles un poquito del reflejo para que vean que no es tan fácil, y a mí también me está costando un trabajo grabar el video imitando a la gente que va por allá. Hay que esperar este video que se llama Los de Acá. Estamos con José Javier Solís. Plataforma de la energía grupera, más adelante tenemos un recuerdo de oro con Jorge Hernández, el Tigre Mayor, para que no se le vaya a pasar. Pero ahora tenemos al Chaca de Sonora, Sergio Vega, que como muchos cantantes tuvieron que pasar muchas cosas para llegar al éxito. Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás. Pues bien, mis amigos, andamos tras el video de Sergio Vega, es el nombre de este cantante de por allá del estado de Sonora, de los famosos hermanos Vega. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, primo, muy bien, muy bien, muy contento de veras de estar aquí en Monterrey, en Bolívar, la bella Sultana del Norte. Pues un saludo de parte de Sergio Vega, primera voz y bajo sexto de Chacas del Norte. Es Sergio Vega y los Chacas del Norte. ¿Chacas es como jefe? Chacas del Norte quiere decir, sí, el líder, ¿no? Viene de un guerrero africano que existió hace mucho tiempo, que se llamaba Chaca Zulu. Se murió de viejo, nunca le hicieron nada, ¿no? Y de ahí agarramos el nombre nosotros. Pero, ¿dónde nace Sergio Vega ya como grupero?
Como grupo empezamos nosotros en Ciudad Hermosillo, en la capital de Sonora. Trabajamos un rato por allá, por lo que es Arizona, California, Nuevo México, todos anduvimos dando lata por allá. Pero más que nada, el área fuerte de Chacas del Norte es el Pacífico, Sonora, Sinaloa, Baja California. Muy bien, pero antes de ser Sergio Vega y los Chacas del Norte, había una ¿andabas con tus hermanos o cómo está? Así es, nos llamábamos los hermanos Vega, era mi hermano Ramón y yo, acompañado por bajo y batería, ¿no? Yo decidí hacer mi grupo, mi hermano entró, al salirme yo de los Vega, entró otro hermanito mío, fue cuando yo hice Los Chacas del Norte. Los Chacas del Norte. Oye, pues felicidades y esperamos ver muy pronto tu video, que es una canción que hizo éxito José José en balada y la grabaste en este disco nuevo que se llama Si Me Dejas Ahora. Si Me Dejas Ahora, así es. Ya por allá en el área de nosotros, el Pacífico, pues es todo un éxito la canción. Esperamos que a la gente de por acá, del norte, pues también le guste la canción. Queremos recomendarla de veras y muchas gracias, primo, por la oportunidad que nos das de estar en tu programa. Muy bien, pues desde esta bonita ciudad, mis amigos del estado de Nuevo León, estamos en Villaldama. Aquí se están realizando precisamente el video, se está realizando aquí el video de Si Me Dejas Ahora, de Sergio Vega. Así que vamos a continuar y échale ganas, primo, y saludos a la gente de Sonora. Adelante, adelante, muchas gracias, primo, muchas gracias. Órale. Vámonos con los Chacas. Hierro Colorado. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Bueno, y este video que acaban de ver fue antes del éxito que se estaba buscando, pero ahora aquí está el Chaca de hoy, recogiendo lo que sembró con mucho trabajo y promoción. Voy a bendecir tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos te quiero. Y en la realización de Si Me Dejas Ahora con Sergio Vega, estamos en esta bonita ciudad de Villaldama, Nuevo León, hasta donde nos trasladamos con las cámaras de este programa para entrevistar a este cantante exitoso que lo tenemos aquí y que por primera vez viene al estado de Nuevo León y por supuesto a estos programas gruperos. Bueno, Sergio, el área más fuerte de tuya como artista. El área más fuerte como artista es Sonora, Sinaloa. Yo creo más que nada Sonora y Sinaloa, todo el Pacífico, pero Sonora y Sinaloa. Muy bien, este video que se está realizando aquí, y ya llevas varias horas y creo que vas a estar durante todo el día. Así es, primo, esperamos que el video, pues que le guste a la gente, de veras estamos haciéndolo con mucho cariño y de veras pues estamos trabajando en equipo. Yo pienso que va a salir un buen trabajo y queremos recomendarle a la gente, ojalá que le guste, primo. Bueno, gracias, que tengan mucho éxito con Si Me Dejas Ahora, que es el primer video ya en plan grande, en plan profesional de este cantante de por allá de Sonora, Hermosillo, Sonora. El programa oficial de la música grupera y más adelante un recuerdo de oro, un verdadero zarpazo. Pero antes Soltero se encontró con un artesano, un verdadero artista para manejar el barro. Vamos a ver. Mis amigos, el ingenio del mexicano, lo que vemos aquí, Juan Trujillo es el que está haciendo este trabajo aquí en la feria. La gente llega y pide estos trabajos de barro, pero vean las manos de un artesano, artesano así se llama. Esta es el ingenio de pues del mexicano, el trabajo a barro. ¿Cómo está Juan? Pues muy bien, señor Soltero. Platíquenos qué está haciendo ahí. Mira, ahorita estoy haciendo una fuentecita y ahorita voy a hacer un florerito, un violeterito. Ahorita es lo que voy a hacer ahorita. O sea, la gente llega aquí con usted y le pide todo esto, esas fuentecitas, hechas de barro, ¿no? Natural, 100%. ¿Barro natural? ¿Dónde consigue el barro, oiga? Ese barro natural, ese... Está para acá, para el lado de Villa Santiago. Entonces, oiga, pero aparte de, no solamente las fuentecitas, sabe trabajar con las manos, sabe hacer más cosas. Sí, no, se hacen muchas. ¿Tiene otros trabajitos que nos puede mostrar? Vamos a ver que nos enseñe aquí el joven. Oiga, esto tiene su chiste, ¿no?
Ah, bueno, ¿esta ya es una terminación? Sí, es un florero para poner flores. Totalmente de barro, pero y el horneado, ¿sí? ¿Aquí mismo hacen todo? Sí, aquí mismo. O sea, aquí mismo lo hornean y todo. En el taller, ok. Y este es el trabajo terminado, o sea, ya más completo, ¿no? Sí, ya está completo. ¿La pintura y todo eso? Aquí, ahí en el taller lo pintamos. En el taller. Pero este aparato, oiga. Sí, este aparato está, pues este lo diseñó mi papá, que en paz descanse. Más antes era a pie y él ahí a base del tiempo lo fue acoplando un motor. O sea, este es un ingenio del mexicano. Exactamente, así es. Qué bonito, Juan Trujillo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar con lo que le llaman la artesanía. Artesanía, alfarería. Alfarería también. Y pues es artesanía en barro. ¿Cómo le va en la feria? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Anda de feria en feria? No, me invitó el alcalde y aquí estamos. Bueno, que tenga suerte. Lo vamos a dejar trabajando con esas manos de artesano del ingenio del mexicano. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir viendo más videos. Y esto es México. México con sus artesanos. Bueno, y ya vieron cómo maneja Juan Trujillo el barro. Pero hay un famoso que no se queda atrás. Vamos a verlo. Bendita cobarde, por no decirle que la quería. Energía para todos. Y más adelante tenemos a un pesado del acordeón, uno de los más grandes y reconocidos por todos. Pero antes, ya merito y no los alcanzaban y se le pelaban en la camioneta roja. Son los cadetes de Linares que querían alcanzar la nave 727, el corrido que estaban grabando en video. Bien, amigos, y nos encontramos ya en la escena final de este video de los cadetes de Linares, los auténticos cadetes de Linares, que pues ya por fin salió el corrido y terminaba en el aeropuerto del norte en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo salió todo? Pues muy bien, Michuy, salió, acabamos de terminarlo y esperamos que darle gusto al público, y este video pues los vamos a recomendar, luego viene el que sigue. Pero por lo pronto, nave 727 ya está terminado. Ya está terminado, gracias a Dios. ¿Cómo fue el final? Platíquenos cómo fue el final de este video. Bueno, el final que hicimos ahorita fue salir del aeropuerto a rumbo a, pues, donde se va a hacer la ejecución con unas personas, unos señores, a un rancho. De aquí salimos directamente al rancho. Muy bien, y Rosendo, ¿qué nos cuenta ahí en la cámara? Bueno, pues aquí estamos, Jesús, agradeciéndote a ti la oportunidad que nos das de continuar y terminar este video para el programa que tienes muy bonito, y ojalá que a la gente que sigue a Cadete Linares pues le guste lo que estamos haciendo. Hoy hemos terminado aquí en el Aeropuerto del Norte y pues es la reincorporación y la continuación de Cadete Linares con su nueva, en la nueva etapa. Ahora mi compadre Lupe y un servidor, Rosendo Cantú. Llegó hasta la casa del famoso Kiko Montalvo, que por mucho tiempo acompañó a Cornelio Reina y Lucha Villa, y ahora es uno de los consentidos de Joan Sebastián. Pero aguántenme tantito, después de esta entrevista tenemos un recuerdo de oro con Jorge Hernández, el jefe de los Tigres del Norte. Pero antes, vamos con la entrevista. Esto es lo que identifica el norte. Claro que es el Cerro de la Silla, es el símbolo de nosotros de aquí, de Don Antonio Tanguma, en paz descanse. Sí, o sea que es una cosa hermosa esto. Aquí están los muchachos, tienen un repertorio norteño tremendo, rancheras, boleros, corridos. ¿Un pedacito de un corridito? Ah, a ver. Un pedacito aquí, me voy a quedar en medio, pero échenle, yo aquí los escucho. Año de 1900 y los que van a contar, murió Anastasio Pacheco, principal de Camotlán.
principio del enojo fue que Anastasio a la mala le reclamaba unos bueyes al señor Víctor Ayala. ¿Qué tal? En la historia musical de Kiko Montalvo, más de 50 discos, 20 y tantos con él y 25 con Cornelio Reyna, hacen de este conjunto norteño toda una historia, mis amigos, dentro de la música grupera. Nos quitamos el sombrero de respeto para estos señores y por eso estamos aquí, para que conozcan lo que es una herencia norteña, que son estos jóvenes y un señorón que maneja el acordeón como los mejores que hay aquí en este hermoso país. Y los que tocan la música norteña. Gracias, amigos, esta es la energía grupera. Despídase cantando, Kiko. Claro que sí, que cantamos la que quiera, pero vámonos porque se nos hace tarde. ¿Qué? ¿Te vas a hacer el mío? Sí, sí, está muy bonita. Cántela, sí, me encanta esa canción. Vámonos. Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor. Y esta es la onda grupera que va dejando huella con los supergrupos más grandes. Amigos, y ahora sí ha llegado el momento de presentarles el recuerdo de oro para todos los seguidores de los Tigres del Norte. Así que vamos a retroceder el tiempo. Tiempo que vale oro, que se va y ya no vuelve. Jorge Hernández llegó al programa de soltero y le piden que cante. Y sí canta, pero sin los Tigres. Vamos a ver qué es lo que pasó ese día en este recuerdo de oro. Hoy, como siempre en este programa de la onda grupera, lo más interesante, los grandes siempre vienen a visitarlos a ustedes, amigos televidentes. Y ahora, ¿quién creen que viene aquí? Y viene acompañado. Vean esto, mis amigos, ahí aparece. ¿Quién es ese que viene ahí? Ahí tenemos Jorge Hernández de los incansables Tigres del Norte. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, bien. Mucho gusto saludarte, todo tu público que tienes muchísimo. Saludo muy cariñoso para todos. Muy bien, pues acabas de llegar de por allá de California, ¿no? Así es, sí. Nada más yo llegué temprano, los muchachos llegan mañana, hoy en la tarde. Bien, este fin de semana se presentan en un baile masivo aquí en Monterrey. Y a presentar el LP nuevo, ¿mañana? Mañana vamos a presentar varios de los temas que hemos grabado, nuestro más reciente disco de larga duración. Que viene encabezando con la canción El Ejemplo. El Ejemplo, que se está escuchando insistentemente a través de la radio. ¿Otro tema que vayas a estrenar? Vamos a cantar una canción que se llama Nos Estorbó la Ropa. Y otros temas más que tenemos preparados para todos nuestros amigos. Muchas gracias, mucho éxito. Y como siempre, pues un lleno completo, un zarpazo, no cabe duda. Muchas gracias. Así que a cantar con los Tigres del Norte, todos, porque todo el público se pone a cantar cuando hacen las presentaciones. Ustedes le cantan al público lo que quieran. Lo que ellos nos piden, lo cantamos. Claro. Muy bien, un saludo para toda la gente que te acompaña, toda la gente. Pero ¿cómo va a cantar? ¿A capela? Pedacito, cántales algo. Sí. ¿Sí les cantas algo a capela? ¿Hay un pedacito? No sé, ¿qué quieren? ¿Cuál quieren? Bueno, viene a capela. Jorge. Mande. Pásale. Vamos a ver tantitito, ¿vale? Ahí con Flamingo. Lo que quería Carlita era un besito de Jorge también. Vamos a ver. Así es, ahorita íbamos a hablar de ese video. Qué bonito está su hija. Ah, muchas gracias. A ver, qué bonito. Qué bonito salió el video del Chucho Tren. Así es, ahorita íbamos a hablar de ese video.
Qué bonita está su hija. Ay, muchas gracias. Un besote para Baña y para Pepito también. No, no, está muy bonita. Sale mi bebé, sale. ¿Cuál bebé? Traigo un bebé en los brazos y es mi bebé. Ay, ¿es su bebé? Sí, no sabía. Eso no lo sabíamos, ¿el bebé? También, mijito, cuando empiece el video traigo a mi hijito en mis brazos. Yo. El primerito que sale es mi hijo. Yo también traigo con mi bebé. ¿Con cuál bebé? Sí, a mí. Ah, ok, bueno, con el compa. A mí me contaron, a mí me dijeron que usted después de que se subió una vez a los juegos, se mareó y ya no se volvió a subir. Se asustó. No, pero es que... No estaba yo para quitarle lo mareado, nada, se cree. ¿Me quiere quitar el mareado? No, está muy fea la caída. Yo pensé que me iba a salir de ahí del riel. Y me dijo tu papá que me volviera a subir, nomás que no. No, soy muy miedoso. Sácateo. Ni aunque me paguen, ni bien ebrio me subo. ¿Pero por qué? Si es una caída muy pequeña. Oh, pues sí, nomás que... Yo ya me he subido y hasta 3 veces. No, hombre. Ah, sí, claro. Mande. Que ni la judicial lo sube ahí ya. O sea, no lo suben. Ya ni con perros, como dijo Toño. Pero ni a ese ni a otro juego se volvió a subir. Bueno, hay jueguitos que son bonitos, de verdad, que... La botella, ese es otro. Bueno, ya vamos a salir al recreo, con permiso, gracias. No, véngase para acá, a ver, dígame, ¿por qué es tan miedoso? He sido miedoso, con los juegos y las mujeres son muy miedosos. Miedosísimo. Vamos a ver el video de Chucho Train, que ya saben que el bebé que sale es de Julio, la bebita, tu sobrino, el bebé de Beto es Pepe, y ahí. Estamos viendo parte del vestuario que se está utilizando para la grabación de su primer video. Un video, mis amigos, de una canción norteña, de una canción ranchera. Aquí tenemos al grupo de Artillero, que hace un momento tuvimos el gusto de conocerlos ya en pantalla. Bueno, pero platicamos de Artillero, el video que están realizando. ¿Cómo se llama la canción? Bueno, es un tema que estamos grabando, se titula Lo que hacemos lo pagamos. Es un tema norteño y esperemos que se coloque en el gusto de la gente. ¿De quién es la canción? Pues en realidad no conocemos el compositor, pero es un tema que está muy llegador, o sea, no lo que hacemos lo pagamos, así, lo pagamos. Así se titula el nombre, y pues como siempre el público tiene la última palabra. Ojalá y que les guste. O sea, originarios de Reynosa, Tamaulipas. ¿Hay mucha competencia en Reynosa de grupos? Pues en Reynosa sí hay uno que otro, pero aquí en Monterrey eso es lo bueno. O sea, a Monterrey es al que hay que entrar, al que hay que vencer. Bueno, no a Monterrey, a México, a todos lados. Pero creo que por aquí, ustedes ya por lo pronto se están colando con un video. Un video que viene a mostrar el porte a estos jóvenes, porque son muy jóvenes prácticamente, de edades entre qué y qué. Estamos entre los 26 y los 20. Entre los 26 y los 20, así que es un grupo que es... Artillero de veras, y cantan muy bonito. Vamos a seguir viendo más videos. Tenemos un grupo, recuérdenlo, se llama Artillero. Andan haciendo su primer video. El que la hace, la paga. La paga. Qué buena onda, regresamos. No te reprocho que me echaras al olvido. Sé que la vida solo da lo que sembramos. Haz no te asombres que te miren para abajo. En este mundo lo que hacemos lo pagamos. Pesado, y ustedes aunque se acaban de bajar el escenario no se les quita, ¿verdad? Ustedes nunca se cansan y nunca se cansarán. Siempre que nos bajamos nunca nos cansamos. Nos bajamos y andamos al puro tiro. Hay veces que sí cuando te bajas, sí te cansas un poquito, pero agarras energía de volada. Ahorita nos bajamos y no andamos nada cansados. Muy bien, y ¿Cuánto tocaron? Lo que pasa es que cuando te subes también subes con todo. Y ya cuando te bajas, pues sí, pues ya. Más relax. Pero sigue uno todavía pudiendo. Son ya 6 años, 9 CDs. La verdad sí, contamos con 6 años, y estamos bien contentos de recibir a todo el público esta noche. Y con 9 producciones y ya estamos ensayando para la 10ª producción. Un saludo para toda la gente de Monterrey. De Gualahuises, saludo para la raza de Gualahuises de parte de Toño. Sí. No, es que todavía no hemos empezado a agarrar la fiesta aquí. Que se dé una vuelta. Que se dé una vuelta. Ah, vuelta. Vuelta. De bárbara. Ya, mi vuelta. Mi vueltecita, ahí está. Ahora ustedes. Nada, se crean. Cántale. Va el pastor con su rebaño. Mire, si supiera cantar, tal vez la cantaría, pero como no sé cantar, pues no. No, pues, vinieron a ver las cintas aquí esta noche.
Oiga, yo tengo un chisme de usted. Ya van como 5 o 6 niñas que me preguntan que si es cierto que si Beto, el de pesado, se casó. Que lo oyeron en la tele, no sé dónde, dan mala información o dan malos chismes, o es cierto. No, ¿con quién me caso? ¿No? No. ¿Cómo estuvo eso? No, se casó un miembro importante de la familia. Pero cuando me preguntaron a mí, dije, se va a casar el Betón, pero no era cierto. Se iba a casar un miembro de la familia. Ah, pues que él le platique, que organizó todo. Ah, no, a ver. No, yo no me casé, no. Ni me voy a casar, no. Todavía me sobra pinoles, ¿no? Ok, entonces son mentiras, pero usted inició el rumor. No, pero yo dije ahí, lo dije al aire y lo dije al aire también que no era cierto que me iba a casar. Y aparte estoy muy pollito todavía. Así que niñas, Beto todavía no se casa y todavía no se piensa casar. A ver, ahora sí, ¿qué tiene pesado planeado? Bueno, tenemos planeado más que todo, lo más importante es el nuevo CD que vamos a montar. Yo creo que la tercera semana de octubre ya vamos a entrar al estudio. Es lo más importante que tenemos en puerta, una gira que tenemos en noviembre también para Estados Unidos. Pero lo más importante es el CD, por ahí ya lo van a estar escuchando. ¡No supiste ni qué! ¡No! ¡Vámonos ya! ¡Beto me está hablando! ¡Me está diciendo no sé qué cosas! ¡Eh, Betito! Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado y un saludo para toda la raza y un saludo para su papá también. Que tenemos un aprecio muy especial. Muchas gracias, Wendy. No sé, a lo mejor todos, la todos, no lo quiere, todos, pero yo todos, sí lo aprecio. Todos. Muchas gracias, Wendy. Que se gaste la lana, ya tiene mucha, men. Pues sí. Muchas gracias, Wendy, por la entrevista. Un saludo a toda la gente de Monterrey que nos está viendo y bueno, esperemos que nos sigan apoyando. Oye, pues muchas gracias, Wendy. Aquí estamos para servirte y ojalá que la gente de Monterrey nos siga apoyando como hoy lo hizo. Gracias, Wendy, gracias a toda la gente. Ya saben que hay todavía pesado para rato. Muchas gracias, Wendy, por la entrevista y quiero mandar un saludo para toda la gente de Monterrey y también a su papá, que es un gran señorón. Muchas gracias a ustedes, yo sé que ya están cansados, que ya se van. Ya escuchamos cómo, claro que sí, un saludo para Soltero. Ya escuchamos cómo da el grito el grupo pesado, pero ¿cómo canta una canción ranchera, Beto? Una mexicana. ¿Mexicana? Representativa. A ver si me sale quedando ya en las últimas. Pues no sé cantar canciones mexicanas, ¿cuál le gusta? México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. En la sierra. Grupo pesado. Sí, Artillero, lo tenemos en la televisión en estos momentos. Amigos, el día ha transcurrido. El grupo Artillero, su primer video desde Reynosa, Tamaulipas, en Nuevo León, están haciendo lo que será el que la hace, la paga. Lo que hacemos lo pagamos, sí, el video. ¿O cómo se llama? Lo que hacemos lo pagamos. Lo que hacemos lo pagamos casi, o el que la hace, la paga. Casi lo mismo. Sí, ¿verdad? Qué bueno, pero aquí tenemos. 3 años tienen que se iniciaron. Sí, exactamente, tenemos más o menos, vamos a cumplir 4 años ya, ¿verdad? Más o menos. Tres años y fraccioncita, ¿verdad? De andar juntos. Empezaron luchando, mis amigos. ¿Y saben cómo? Haciendo ellos su propio material, grabando su material con lo poquito que juntaban en las tocadas, lograron ellos. Tocados de bailes. Lograron ellos reunir un dinerito, luego grabaron su casetito y luego se lanzaron a buscar la oportunidad. Y creo que llegó en Monterrey, ¿verdad? Claro, y estamos muy agradecidos con esta gran compañía y que nos está dando un gran apoyo. Y muchas gracias por eso. Pero habían pasado 3 años, ¿y por qué no tenían ustedes, por qué no habían grabado? Bueno, estamos... Digo, ¿por qué no han buscado una compañía? ¿Por qué no les daban oportunidad? Bueno, estamos buscando oportunidades y no se había podido, pero ahorita, gracias. Bueno, pero ustedes se juntaban y decían, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Por dónde? Bueno, incluso ya unos compañeros se habían desanimado y ¿No llegaba? No llegaba. Bueno, pero se juntaban y decían, ¿qué onda? ¿Por dónde vamos? Sí, lo que pasa que pues siempre con la inquietud de sobresalir, ¿verdad? Hicimos la producción y estuvo un poquito así, pues detenido, ¿verdad? Pero gracias a Dios encontramos esta magnífica oportunidad. Yo quiero decirle que estamos luchando por ganar un lugar. No estamos tratando de competir con nadie, no. Lo que queremos es ganarnos, abrirnos camino y tratar de ganar
ganarnos un lugar, porque yo creo que para todos hay, para todos sale el sol, y ojalá... Y... Así que, mis amigos, ese material. Aquí tenemos al Grupo Artillero. Dispénsame, te dejé hablando un poquito, pero es mi estilo. Sí, bueno. No te creas. Qué buena bondad. Sí, también. No te reprocho que me echaras al olvido. Sé que la vida solo da lo que sembramos. Artillero, este es un grupo que por fin logra su oportunidad. Está grabando ya en una compañía con oficinas generales en Houston, Texas. Una proyección. El material está por salir este fin de semana. Ya tienen cassette, ya tienen CD, ya lo tienen todo. Y tienen su primer video ya en plan profesional. Pero, ¿quién, cómo se avientan ustedes a la aventura? ¿Cómo llegan aquí? ¿Cómo lograron ustedes, después de 3 años, después de haber grabado su material, después de que no se abren las puertas, después de que es un grupo muy bonito? A ver, platiquen. ¿Quién, tú? Sí. No, lo que pasa es que, pues, de tanto... Arrímense aquí para oír la historia. De tanto tener lo que nosotros queríamos, la ilusión, ¿verdad? Y en Monterrey encontrar una proyección tan grande como la de Soltero, todos los programas que tiene. Eso, pues, nos decidimos, mi compañero y yo, Manuel Herrera, venirnos hasta Monterrey a la aventura sin tener dónde quedarnos. Ahí como quieran, no pasar la noche. Duramos 3 días caminando. Tres días caminando. ¿Cierto que le pusiste curitas en los pies? Sí, no recuerdo qué avenida era, pero sé que era Cuauhtémoc. Traigo otras botas. Ya ahorita ya traigo otras mejorcitas. Ah, ya. Traigo otras botas. Pero en serio que traía unas ampollas de este vuelo ahí en los talones. Oye, compadre, ayúdame porque ya no puedo, ponme un curito. Bueno, 3 días buscando una oportunidad en Monterrey después de que se decidieron. Y luego, platica. Esto, después de las ampollas. Sí, seguimos buscando y todo eso hasta que por fin dimos con la oficina del señor Soltero. El señor Soltero nos abrió la puerta de su oficina, nos recomendó con una buena compañía y pues no los vamos a defraudar, estamos que seguros que sí nos van a apoyar y nosotros dar lo mejor también que tenemos. Qué bueno, digo, qué bueno que ya grabaron, qué bueno que ya tienen su material y ahora suerte, que Dios los ayude. Están en el camino, ahora ya es un grupo, creo que va con una presentación a Reynosa en el norte de México. Y este grupo se llama Artillero y van a disparar en serio, de veras, ¿eh? Suerte, porque el video se llama... Lo que hacemos lo pagamos. Amigos, gracias. Desde Monterrey para todo México. Wendy, el Grupo Artillero. Próximo estreno. Un video para todos ustedes. (Risa)